En el programa de hoy empezaremos el día con un desayuno muy especial. Descubriremos cómo preparar la cena perfecta en Canary Meat. Nos iremos de festival gastronómico, saboreando los mejores productos de la isla. Todo esto y mucho más, hoy en Moda Lanzarote. Estoy en el Centro de Formación Canario. Y bueno, aunque pienses que he venido hoy a buscar alguno de sus maravillosos cursos, no, hoy estoy aquí porque los alumnos de hostelería han organizado un desayuno solidario que yo no me pienso perder. Mira, esto ha sido una iniciativa de los alumnos, los profesores, se llama Desayuno Solidario y además han sido el personal del Centro de Formación Canario quien ha decidido a qué ONG iba en esta ocasión, que en otras ocasiones ha sido Cruz Roja, en otras ocasiones ha sido Cáritas, pero en esta ha sido Calor y Café. Pues la verdad es que estoy súper contenta, muy feliz, porque ha venido un montón de gente. Los alumnos lo han hecho genial, porque lo han hecho muy por encima de lo que esperaba. La gente encantadísima, o sea que ha sido una experiencia maravillosa y vamos, después de esta experiencia lo repetiremos en diversas ocasiones porque la gente además ha sido, bueno, lo han visto, lleno de cosas, una barbaridad, la verdad que muy contenta. Me parece maravilloso porque además vemos como la ilusión, ¿no?, de los alumnos por haber preparado este desayuno un poco especial, es un poco particular porque saben que además de su práctica y además de enseñar todo lo que han aprendido este año, colaboran con una asociación como es Calor y Café y la verdad que maravilloso. Ya ven y pueden ver el éxito de participación y yo creo que es importante colaborar con las asociaciones que al final están ayudando a sacar adelante muchas familias de esta isla. Bueno, en principio me parece una iniciativa fabulosa, muy solidaria. Bueno, este centro de Formación Canario siempre hace cosas para apoyar, para colaborar. Así que, mira, pasaba por aquí, sinceramente, y cuando me invitaron me pareció, pues mira, qué bueno que hagan estas cosas. Además, no solo para colaborar, sino para ayudar a los alumnos a que practiquen en una situación supuestamente real, ¿no? A ver, en primer lugar, me parece genial la idea de tener un acto solidario como este, porque nos implicamos diferentes personas y diferentes entidades sin ánimo de lucro, ¿vale? Yo vengo en representación del Club Deportivo Social, por ejemplo, y hemos colaborado con alimentos como se nos solicitaba y en cualquier momento siempre colaboramos con Laura y con el Centro de Formación Canario. ¿Probar? He probado casi todo. O sea, lo que más me ha gustado ha sido el zumo de zanahoria con manzana y papaya, que me pareció estupendo. Y los sándwiches integrales que han sido espectaculares. La verdad es que el personal que sale del centro sale muy bien formado y no van a tener problema a la hora de encontrar trabajo porque lo hacen todo estupendamente bien. Este espacio ha sido patrocinado por Centro de Formación Canario.
Esta noche he organizado una cena muy especial en mi casa. Por eso estoy aquí en Canary Meat, porque sé que aquí hay una gran variedad de productos exclusivos y de gran calidad. Canary Meat es una empresa familiar lanzaroteña dedicada a la distribución de productos frescos y congelados. Especializados en el servicio a hoteles y restaurantes, deciden trasladar toda su experiencia y conocimientos creando la tienda Canary Meat, muy cerca de ti, en Playa Honda. Una tienda gourmet selección consolidada ya como referente en la isla en cuanto a productos exclusivos y de alta calidad. Bueno, la verdad es que aquí hay tantos productos donde elegir que es que yo estoy un poquito perdida. Tú sabrás más que yo para sorprender a mis invitados, así algunos entrantes especiales que podríamos... ¿Qué me puedes sugerir? Bueno, yo en entrantes te podría sugerir varios, ¿no? En primer lugar, podríamos hablar de unos embutidos ibéricos, que tenemos diversidad de ellos, desde un buen jamón a una buena cecina. Tenemos también un chorizo o una caña de lomo. Cualquier embutido que tú puedas adquirir aquí vas a encontrar de los mejores, de las mejores marcas además, y siempre y siempre de bellota. Podías continuar también con algunas conservas de pescado. Nosotros tenemos la representación de una casa que se llama Ramón Peña, que tiene una línea gourmet donde puedes encontrar unos mejillones gallegos maravillosos. Qué rico. Bueno, y también a lo mejor como complemento de esos entrantes unos quesos. Nosotros habitualmente estamos trabajando dos quesos del territorio nacional, que es Payollo de Cádiz, que es una marca muy reconocida, y también estamos trabajando la antigua de Zamora, y después dentro de los quesos de Lanzarote estamos con Finca de Uga. Bueno, vamos a ver una cosa, las carnes también es un poco el motivo de que haya nacido la tienda. Nosotros somos una empresa que siempre nos hemos dedicado al mundo de la carne, desde el año 1964 que mi padre montó la primera carnicería. Entonces, nosotros, ¿por qué hemos decidido montar esta tienda y por qué le estamos dando el protagonismo que le estamos dando a la carne? Pues porque ha sido siempre una ilusión que hemos tenido. Hemos echado en falta en el mercado tener distintas variedades de carne donde podamos elegir. Bueno, de España estamos trayendo novillo nacional, estamos trayendo vaca vieja, estamos trayendo también rubia gallega y buey gallego, a veces también del norte de Portugal. Traemos carnes de Europa, porque en Centro Europa, Alemania, Austria, hay unas carnes realmente increíbles, y después tenemos pues ternera gallega o ternera de Ávila, una cosa así. Yo destacaría quizás dentro de todo ese tipo de carne la de wagyu. Wagyu es un animal de origen japonés que ahora ya se está criando en distintos países. Lo podrán apreciar aquí, tenemos unas chuletas y otro tipo de cortes magníficos, y yo diría que ese sería el producto estrella de nuestra tienda en este momento en cuanto a carne. Bueno, la verdad que yo creo que ya tengo todo preparadito y la cena va a ser un éxito, pero falta algo esencial, ¿no? Sí, evidentemente algo, sí. Yo creo que deberías acompañarlo con algunos buenos caldos. Sobre todo. Y en cuanto a vino, te podemos ofrecer una gama muy variada de vinos de Lanzarote. Yo soy un enamorado de los vinos de Lanzarote, sobre todo de los vinos blancos de Lanzarote y de los vinos dulces. Como tú puedes ver, detrás de nosotros tenemos un buen espacio de vino. Prácticamente tenemos las marcas más reconocidas del ámbito aquí de Lanzarote. Y además de estos vinos, pues bueno, también podemos ofrecerle al cliente las mejores marcas a nivel nacional, o al menos las marcas más reconocidas a nivel nacional. Ay, pero que tú no sabes dónde está la tienda Canary Meat.
Pues está muy cerca de ti, aquí en Playa Honda. Y además, facilísimo, porque como no cierran a mediodía, puedes venir a la hora que más te apetezca. Y su gran equipo de profesionales seguro que te asesorará para convertirte en el gran anfitrión. Vive tu gran aventura marítima con Líneas Romero. Conozca Canarias con nosotros. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. Estamos un año más en el Festival de Cocina Tradicional. Bueno, un festival en el que puedes disfrutar de los sabores de Lanzarote y además el maridaje perfecto con los vinos de la isla. Vamos a ver qué tal. Muy bien, la verdad. Tenemos bastante gente ahora. Al principio estaba un poquito flojito, pero ya... mucha gente, está bien. Pues la verdad es que ya es mi tercer año aquí y la verdad es que siempre me lo paso genial y es súper agradable y la gastronomía canaria es una pasada, así que me encanta, siempre me apunto a la One Run. No olvides comprar tu ticket. Somos de la bodega La Grieta, o sea, Mal País de Magues. Estamos en el norte, en Punta Mujeres, y tenemos dos referencias. Un vino blanco seco, 100% Malvasía volcánica, y el otro es el tinto. De momento tenemos dos referencias y, bueno, el blanco se pide mucho porque, claro, la uva está muy conocida, sobre todo, y el tinto también, como tiene... o alguna uva especial, está muy rico. A mí el blanco, porque está más, es más fresco y con el color que hace, con el calor que hace hoy, también se puede aprovechar más el blanco. Nosotros somos una quesería, bueno, de las medianas que hay aquí en Lanzarote, que tenemos el ganado propio, tenemos casi 400 cabras, allí es un torno familiar, todo es, mis hijos ordeñan, producen, bueno, dan alimentación a las cabras, producimos el propio queso, vendemos el propio queso, venimos a mercados a vender el producto final y todo pues va en quesería, ganadería propia y eso, es lo que tenemos nosotros. Nosotros hacemos, ahora mismo tenemos en el mercado 6 referencias, tenemos un Malvasía seco, un Malvasía semidulce con un 10% de moscatel, hacemos un rosado, hacemos un moscatel dulce, un tinto y en breve
sacaremos un bijariego blanco. Aquí generalmente se suele vender, es decir, la gente tira más de los blancos y de los rosados, ¿no? Nosotros somos una bodega pequeñita, familiar, que somos una de las pocas bodegas que tenemos nuestro propio banco de mosto. Vamos fermentando según demanda de mercado. Y como un poco también diferenciación del resto de bodegas, somos la única bodega vegana de Canarias. La gente se pregunta muchas veces y dice, oye, pues ¿cómo un vino no es vegano, ¿no? Digo, pues no es vegano por los clarificantes que le echamos al vino, ¿no? Son todos clarificantes de origen vegetal, incluso es decir, no usamos clarificantes, ¿no? Usamos un filtro tangencial y no le echamos tantos aditivos al vino, ¿no? Intentamos hacerlo lo más natural posible. Es un helado natural, ecológico, con el fruta, sin colorantes y sin aromáticas y solo natural. Estamos en Snow Ice buscando en el mercadillo en Teguise. En Teguise un domingo. Y allí nos pueden encontrar y degustar nuestros vinos, que bueno, tenemos una gama bastante amplia, se podría decir. Entre los blancos tenemos un Amalia, que es un blanco sobre lía, un Rubicón seco, que es un vino joven del año, un semidulce, y después está el rosado y el tinto, que son de listas negros, y el moscatel, que siempre decimos que es la joya de la corona. Normalmente en las ferias siempre suelen tirar mucho de la Amalia, que es un vino como más elaborado, muchísimo más gustoso, y el semidulce. El semidulce siempre tiene su atracción. La empresa se llama Lanzaloe, realmente la única empresa que produce producto cosmético de aloe vera aquí en la isla. Todo elaborado aquí, tenemos nuestra propia plantación en el norte de la isla, en Orsola, y nuestra propia fábrica en Playa Honda. Tenemos varias gamas de producto, da producto de pureza, donde tenemos concentrado de aloe del 99%, y luego pasamos pues a gama cosmética de producto cosmético, solo con aloe, producto de vinoterapia, donde combinamos l'aloe con l'estratto della semilla della uva malvasia, lo che stiamo sponsorizzando justo hoy aquí en la carrera de Wine Run. Tenemos también la nuestra nueva gamma de producto de cochinilla, donde combinamos l'aloe con l'estratto dell'aceite del tuno de Canaria y naturalmente il colorante naturale della cochinilla. Vinoterapia, pues nuestra gamma de cosmética, aloe mezclado con l'estratto della uva malvasia de aquí, son cosméticos ricos de antiossidante, polifenolo, cuidan de la piel, l'aloe cultivado en un suelo volcánico. O sea que está muy, muy bien cuidar nuestra piel con nuestro producto de vinoterapia.
el nombre de la Mareta, porque antiguamente había ahí enfrente de la bodega, había como una mareta y tal, y de ahí salió el nombre. Y los vinos que hacemos, ahora mismo estamos haciendo tres tipos, blanco, rosado y tinto. Se pertenece a Teguise. Estamos en Guatiza. Enfrente, Jardín de Cactus. De dos amigos y la empecemos, le dimos de alta este año. Así que ya no tenemos sino un año de rodar. Somos con dos amigos y intentemos hacer una bodega para ir creciendo poco a poco. Y este año es el primer año que le estamos dando de alta. Con todos los registros del Consejo Regulador, de todo, todo. Esta está en Guatiza, ahí cerca del Jardín de Cactus. Es el nombre de la bodega porque antiguamente ahí había una mareta. Y los tipos de vino, ahora mismo estamos haciendo blanco, tinto y rosado. Nosotros estamos en Tía, en la avenida central número 26. Y es una heladería y hacemos todos los helados artesanos, a veces con frutas de aquí de Lanzarote, pues donde son de época, y todas las bases, la salsa de todos los tipos de algunos helados que son más elaborados los hacemos nosotros todos. Hombre, lo más que se vende es chocolate, vainilla por el tema de los restaurantes, pero después gofio gusta mucho. Y después cuando usamos algún sabor así de aquí, como fresa, sandía y eso, pues la verdad que se vende. En Tía estamos de martes a sábado de 4 a 8 de la tarde y los domingos de 1 a 8. Sí, también tenemos los gofres de gofio. En la feria los hacemos con palo, pero allí lo tenemos más grande, sin palo, con helado y con todo. Y la verdad que bien. Bueno, todos somos bodegas Reymar. Elaboramos los vinos Los Perdomos, una bodega familiar, tres hermanos nos dedicamos a esto y llevamos haciendo vino desde el 95 en el Consejo Regulador. Estamos en Mancha Blanca, justo enfrente de la Iglesia de los Dolores. Pues bueno, lo principal es el Malvasía seco, que es lo típico de la isla, y luego hacemos un semiseco, hacemos un blanco sobre Elías, hacemos Diego, dulce. Le pegamos a todo. Bueno, la gente en Lanzarote siempre lo más que pide es el Malvasía seco, ¿no? También el semiseco también se vende mucho. Bueno, nosotros estamos ahora en la Feria de Uga. Nos pueden encontrar en la villa, en Teguise, en la carretera Teguise hacia la villa, en el kilómetro 4.2. Bueno, la quesería del Faro cuenta con especialidades de queso fresco, que es nuestro fuerte. Luego tenemos los quesos tiernos en natural, pimentón, gofio y ahumado. Después están los curados, semicurados, igual en los términos de pimentón, gofio y natural. Sí, quesería El Faro tiene su cuerpo de ganado. Nosotros es una quesería relativamente artesanal, con vía de crecimiento. Contamos con un número determinado de cabras. Procesamos tantos litros, 3.000 a 4.000 litros de leche diario. Y bueno, vamos en vía de crecimiento. Bueno, que me he encontrado aquí en medio de este festival de cocina tradicional. Claro, como ha coincidido que hoy es el gran día de los niños, de la Wine Run de los niños, que estoy aquí con estas atletas. Por favor. ¡Va a salir la tele! ¡Hola, mami! ¡Hay que ser educada! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! Oye, tanto hola, pero ustedes cómo han quedado, ¿en qué puesto han quedado? Segunda. ¿Ella primera? Yo tercera. No, yo tercera. No, fui yo. No, yo tercera. Yo cuarta. Pero que estoy con las primeras aquí, con las que han quedado casi en los primeros puestos, ¿no? ¡En el podium! Oye, pues nada, un saludo entonces para la televisión, ¿vale? ¡Hola! ¡Hola, papi! Si me estás viendo, te quiero mucho. ¡Muah!
encanta, me siento como una niña otra vez. Bueno, chicas, ¿me dan un besito de despedida?